Placer, muy buenas noches. De igual manera, ministro, muchas gracias. Bien, antes de empezar, yo quiero mostrarle fragmentos que ha preparado nuestra producción, por ejemplo, el acto religioso en homenaje a los 193 años de la Fundación Independencia de nuestro país, de nuestra nación. El cardenal Toribio Ticona Porco llamó este lunes a los bolivianos a vivir en unidad y con entendimiento, pese a sus diferencias, indicó en la homilía, en el sermón que ofreció en el Tedeum en homenaje a los 193 años de la independencia de Bolivia, que se desarrolló en la catedral de la ciudad de Potosí. Tenemos este material, por favor, adelante. Hermanos, vivamos hoy día nuestra alegría porque estamos unidos a pesar de dichos que se dicen, pero Dios cuando actúa siempre quiere el bien para todos. Este Dios que dijo a su Hijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En esas pocas palabras, si lo ponemos a práctica, seguiremos adelante. Se ha escrito mucho, hablamos mucho, pero en la vida no empezamos a vivir como hermanos. El Dios de la vida y de la historia bendiga nuestra patria Bolivia en su aniversario del 6 de agosto de 1825. Amén. Esa fue parte de las palabras de la homilía del cardenal de nuestro país, Toribio Ticona Porco, de nuestro cardenal. Bien, ministro César Cocarico Llana, que viene en representación del gobierno nacional para hablar sobre los actos sucedidos este 6 de agosto y los días anteriores, y también la sesión de honor. Cuéntenos, de manera global, ministro César Cocarico, ¿qué interpretación podemos tener de lo que ha pasado hoy en Bolivia, en los actos principales? Adelante, por favor. Gracias, Enrique. Pienso de que la nota positiva en este 6 de agosto ha sido la actitud del cardenal Toribio Ticona. Yo encuentro muchos valores, Enrique, y toda la población. En primer lugar, sencillez, humildad, hidalguía, nobleza.
porque desde el año 2006 intentamos hacer un acto interreligioso con participación de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, que no quiere reconocer otras creencias religiosas, que no quiere reconocer otras espiritualidades, que es la única que quiere ser la que es parte del Estado, nunca quiso participar de igual a igual en estos actos interreligiosos. Y el día de hoy, en primer lugar, Toribio Ticone, nuestro cardenal, participó de la actividad interreligiosa que se llevó a efecto en la sede de la Asamblea Departamental de Potosí. Dio su bendición en este acto interreligioso. Después de aquello, obviamente, por reciprocidad, porque nosotros creemos, muchos de nosotros somos católicos, el presidente Evo se ha manifestado muchas veces que es católico, por reciprocidad y por respeto a la actitud de Toribio Ticone, nuestro cardenal, hemos asistido también al Tedeum. Creo que las palabras que decía Toribio Ticone, en el sentido de que se dice mucho, pero no actuamos aún como hermanos, él lo ha puesto en práctica, porque él, más allá de pregonar la palabra de Dios, ha practicado el día de hoy cómo se debe tratar a un hermano. Vino a compartir el acto interreligioso a los que me refería, donde estuvimos con nuestra espiritualidad, las comunidades indígenas originarias, con nuestros amautas, estuvo las otras iglesias, la iglesia luterana, la iglesia evangélica, metodista, la eclesía, todos aquellos, y juntos hicimos un acto interreligioso. Realmente, esto creo que es una nota que hay que destacar del cardenal Toribio Ticone. La nota negativa, obviamente, ha estado en la actitud de algunos bolivianos que creo que faltan el respeto a todo el país y particularmente al departamento de Potosí, porque hay que saber en qué momentos manifestarse de una manera, porque no puede ser aprovechado un acto cívico como el que se llevó en Potosí para poder actuar políticamente. Mezclar con lo político un acto cívico en homenaje a la patria creo que es absolutamente negativo. Y no puede ser que este tipo de escenas se puedan ver cuando nosotros estamos obligados como bolivianos a rendir homenaje a nuestra patria. Y eso es lo que no se vio. Porque podían haber venido en otros eventos. Presidente Evo aparece en actos públicos en diferentes lugares. Los ministros hacemos actividad pública en diferentes lugares. Tienen muchísimas oportunidades para manifestar su oposición al presidente Evo Morales, al gobierno que tenemos en este momento, pero no puede ser que en un escenario de acto cívico en homenaje a la patria puedan de esa forma generar bochornos. Creo que es la parte más negativa que se ha visto en el día de hoy. Creo que no dice mucho de la actitud de estos políticos que el día de hoy han tratado de mezclar actitudes políticas con acciones cívicas que debería predominar en cada uno de los bolivianos. En la actividad concreta de la sesión de honor, creo que el presidente, una vez más, ha intentado reflejar el desarrollo que ha tenido el país desde hace 12 años. En mi área particular, a todos los bolivianos, decirles, por ejemplo, que el año 2005 hemos comenzado con 11 millones de toneladas métricas de alimentos. Hoy estamos con 17.5 millones de toneladas métricas de alimentos. Hemos crecido en la producción aproximadamente un 40%, y eso obviamente es un índice que nos señala que Bolivia va por buen camino. Por este tipo de hechos es que el rubro de la agropecuaria hoy por hoy es un aporte importante al Producto Interno Bruto. En 2017 ya aportamos con el 7.8% al Producto Interno Bruto, y este año, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, estamos aportando con el 6.6%. Son datos muy importantes que creo que son la base del desarrollo que está asumiendo Bolivia. Correcto. Enseguida vamos a ir al contenido del mensaje del presidente Evo Morales hoy en el acto principal en la ciudad de Potosí. Pero vuelvo al principio, a lo que decía usted, destacaba, ministro César Cocarico, que el cardenal Toribio Ticone Porco llamó este lunes a la unidad y al entendimiento a los bolivianos, no obstante las diferencias que tenemos.
¿Cómo vio la primera impresión? Porque es el primer acto nacional y el primer acto que se celebra de esta magnitud en la ciudad de Potosí, en el hermano departamento de Potosí, a quien le envío un gran saludo desde Santa Cruz, desde la producción de este programa. ¿Cómo vio el temperamento, cómo vio el talante del cardenal Toribio Ticona, ministro César Cocarico? No, como te decía hace un momento, es realmente sorprendente. A nosotros siempre nos han enseñado, nuestros padres, nuestros educadores, de que todo lo que se habla hay que mostrar con los hechos. Y eso es lo que ha hecho Toribio Ticona en el día de hoy. No se ha hecho ningún problema de venir a una actividad interreligiosa con otras religiones, con cosmovisiones andinas, y estuvo participando activamente. Como te decía, dar una bendición. Y las palabras que pronunció Toribio Ticona después de hacer rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y llamar a la unidad a todo el pueblo boliviano, creo que son acciones que hay que rescatar de nuestro cardenal. Esa es la nota más positiva para destacar el día de hoy, porque nos está diciendo que no solamente hay que hablar, hay que actuar. Y creo que con su actitud nos ha mostrado Toribio Ticona de que no hay ningún problema de poder hacer actividades con otras iglesias que también tienen sus adeptos aquí en Bolivia. Bien, entre las frases que mencionaba el cardenal de nuestro país, Toribio Ticona, indica, tenemos que cambiar la manera de pensar y la manera de hablar entre los bolivianos para vivir en paz y armonía en el país. ¿Qué le dice esto, ministro Cocarico? No, realmente, pienso que desde las altas jerarquías eclesiales tienen que aprender del cardenal Toribio Ticona, y obviamente todos los bolivianos tenemos que aprender de nuestro cardenal. El ejemplo que nos ha dado creo que tiene mucha elocuencia. Muchas veces hablamos, creo que los jerarcas de la iglesia, por ejemplo, añoran todavía épocas pasadas en que tenían el poder celestial y al mismo tiempo el poder terrenal. No se acomodan a las realidades que el día de hoy estamos viviendo. Toribio Ticona es un cardenal que vive de otra manera, es un cardenal que ha salido del pueblo y obviamente no se hace ningún problema de compartir también su formación. Me parece que ha sido un mensaje muy fuerte para todos los bolivianos y también para nosotros las autoridades. Bien, quiero mostrar en este momento la ofrenda floral e hice la bandera en honor al 6 de agosto de nuestra nación, sucedida en la Plaza Bolívar, en la ciudad de Potosí. Adelante, por favor. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza. Pero este 6 de agosto puede ser el día de la reconciliación. Puede ser el día en que uno diga, bueno, perdono, amo, disculpo, cambio mi forma de hablar porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y para ponerlo ahora en un sentido positivo, este es el día en que podemos decir, voy a demostrar, no con palabras quién soy en Cristo, sino con hechos. Hoy te perdono, hoy te abrazo, hoy disculpo, hoy consuelo, hoy amo, hoy soy tolerante. No quiero alargarme mucho, pero quiero decirles algo muy importante que pensaba en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, en este 193 años del nacimiento de nuestra patria Bolivia, queremos agradecer al Dios de la vida y de la historia por la tierra, el sol, ante todo por la vida que Dios conserva en cada uno de nosotros.
Y por eso, como hermanos, tomándonos de la mano, vamos a elevar nuestra oración para agradecer a Dios Papá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Antes de entrar en el contenido mismo, ministro César Cocarico, de las palabras del vicepresidente y del presidente Evo Morales, sobre esto que acabamos de ver y las marchas también en que no estaban de acuerdo con la gestión que lleva adelante el presidente Evo Morales, ¿qué se puede decir, ministro? Por favor, adelante. Primero, por las imágenes que veíamos, creo una vez más de que el mensaje de Cardenal ha sido realmente llamativo, muy reflexivo. Miren, siempre hemos pregonado de que tiene que haber igualdad en nuestra sociedad. No puede haber tampoco en tema de la religión privilegios para alguna religión. Hasta el 2006, evidentemente, la religión católica era la religión oficial, y eso lo hemos cambiado en la Constitución, reconociendo las tendencias religiosas que tienen también muchos hermanos. Y aquí lo que hablamos es de una igualdad en la religión, y eso es lo que no se había practicado hasta el día de hoy. Cuando el cardenal el día de hoy asiste a la ceremonia interreligiosa, lo que está concretizando es, en realidad y en la práctica, es esta igualdad de religiones que tenemos que practicar también. Creo que lo del cardenal ha sido realmente importante. Creo nos está dando unos mensajes, no en el sentido de que solamente hablemos, sino también practiquemos los conceptos que llevamos dentro. Por otro lado, lo que decía hace un momento, la nota más negativa ha sido mezclar acciones políticas con un homenaje a la patria. Hoy día creo que estábamos llamados todos a celebrar por nuestro país, brindar un homenaje a nuestra patria, pero el hecho de que vayan con acciones políticas dañando esta actividad cívica, creo que es faltar el respeto a nuestra patria, a todos los bolivianos y particularmente al departamento de Potosí. Creo que Potosí no se merecía esto. Nosotros como gobierno hemos aprendido de que tenemos que estar en todos los departamentos, y en ese sentido cada año cambiamos las sesiones del 6 de agosto, también las paradas militares. Antes se llevaba preferentemente en el departamento de La Paz y en la ciudad de La Paz, y eso obviamente para nosotros los paseños era muy bueno. También los otros departamentos quieren ser tomados en cuenta en el aniversario del patrio. Bajo ese concepto es que vamos dando vueltas por todo el país cada año, y es una oportunidad además de mostrar al departamento, y el día de hoy se ha mostrado a nivel mundial, porque la característica del Canal 7 es tener una imagen a nivel mundial, se ha mostrado Potosí a nivel mundial y apoya de muchas maneras a la ciudad de Potosí, al departamento de Potosí, el hecho de que se lleve una actividad cívica de aniversario patrio en la ciudad de Potosí. Pero creo que aquí la actitud de algunos políticos ha hecho poco favor al departamento de Potosí y a la ciudad de Potosí en particular. Creo que es una nota muy negativa. Yo Bien, voy a leer los mensajes. Sí, usted quería agregar algo, ministro, por favor. No, yo decía de que cada ciudadano tiene que saber guardar el respeto y tener la oportunidad de manifestarnos nuestras formas de pensar. Y creo que un aniversario patrio no puede ser dañado de esta manera. Bien, voy a leer, gracias por la sintonía, es un nivel de audiencia bastante alto, Elías Eliseo, Johnny Henry Flores Zuna. Que viva mi patria Bolivia, amada hasta la victoria siempre, dice Luis Coimbra Negrete, Elio Caín Vargas, Yolanda Vázquez,
Wendy Lora Ríos, Víctor Villegas, Victoria Terán Alarcón, Anita Almanza, Lisset Galarza, Fabricio Pereira Herrera, Sandra Cerrudo Zárate, Susanita Rojas Roca, Olga Solís, Pedro Pablo Saavedra Calderón, Ramiro Carrillo, Germán Callaú, Edwin Omar Salazar Obando, René Barrientos Ortega, Álvaro Rocha Ledesma, John Henry Flores Una, Maite Ruiz Melgara, Miguel Sánchez, Raúl Milán Baltazar, José Luis Soria, Alex Cachi Álvarez, Miguel Sánchez, Carlos Iván Barrientos, Álvaro Rocha, Edu Quispe, Jorge Limpias Arias, Rudy José Aranda, Mauricio Ordóñez Castillo, Quisper Mario, Sebastián Bravo, José Luis Soria, Anita Almanza, Orlando Miguel Parada, Rudy José Aranda, José Luis Soria, Miguel Sánchez, Arturo Pacheco, Evaristo Ortiz Rodríguez, Fran López Correa, Rino Barrientos, Henry Fernández, Raúl Milán Baltazar, Miguel Sánchez, Sergillo Monteiro, Juan Ponce, Miguel Ceballos, Tatiana Coca Vanegas, Gladys Guaigua, Rudy José Aranda, Sandra Quecane Dunes. Bien, gracias por la sintonía. Estamos dialogando con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el ministro César Cocarico-Llana, y en esta oportunidad representando al gobierno nacional sobre los actos de sucedidos hoy precisamente en la ciudad de Potosí. Enseguida vamos a ir al contenido del mensaje del vicepresidente don Álvaro García Linera y también del presidente Evo Morales. Dos minutitos, por favor, una breve pausa. Hablemos claro a través de Bolivia TV. Unos instantes, ya volvemos.